Lula fue más benevolente con Paraguay en el tema de Itaipú cuando estaba Lugo como presidente, ¿verdad? Eso, y eso hay que decirlo, eso es innegable, ¿verdad? Y Dilma trabajó muy bien con el presidente Cartes también. También, ¿verdad? Y Bolsonaro, creo yo, esa es una opinión particular mía, Marito aprovechando la amistad, la operación Patrón, del cual el expresidente Horacio Cartes fue totalmente, está fuera de toda responsabilidad. Por un dictamen unánime del Tribunal Superior, él fue exonerado de todo tipo. Eso él lo armó junto con un equipo de Bolsonaro. Claro. Y ahí nació esa operación que le dio a él 3 años y medio de trabajo judicial o de tener encima esa espada de Brasil con ese juicio, ¿verdad? De vuelta sobre eso que decís, el presidente Mario Abdo Benítez, aprovechando ese vínculo, esa amistad que tenía con Bolsonaro, él estuvo más concentrado, claro, en erosionar a su adversario político antes que conseguir ventaja para el Paraguay. Lo busca y lo sigue buscando siempre, utilizando todas las instituciones del Estado para enviar informaciones tendenciosas con alguna cierta veracidad y con una gran cantidad de falsedades al Departamento de Estado, que lo hizo a través de gente que envió al Departamento de Estado para que puedan tener un concepto erróneo de lo que pasa acá en el país.